Muy bien, chicos, sean todos bienvenidos, buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una clase más de estudios sociales. Espero que se encuentren muy bien. En estos momentos, pues vamos a también compartir con ustedes un video acerca de lo que es la reflexión o contenido socioemocional que vamos a estar trabajando el día de hoy, ¿verdad? Así es que les pido que presten un poquito de atención para poder discutirlo posteriormente.
ser responsable. Recuerden llegar siempre temprano a la escuela, cumplir con todos sus compromisos, llevar todo su material y, lo más importante, ayudar a mamá en la casa. Muy bien, chicos, ese es nuestro video para, pues, discutir un poco y dar nuestras opiniones acerca de lo que es la responsabilidad. Vamos a ver, ¿pueden abrir su micrófono y darnos sus opiniones? Hola, hola. Vamos a empezar entonces por Josué. Vamos, Josué. Tu opinión acerca del video, ¿qué le pareció? ¿La responsabilidad le da un buen mensaje o no? Sí, porque no teníamos que Muy bien, gracias, Josué. Josué nos dice que debemos de ser puntuales, ya que es parte de nuestra responsabilidad y, pues, cumplir con ella, ¿verdad? Si estamos a una hora estipulada o a una hora que hemos acordado, cumplir con esa hora y no llegar más tarde o hacer esperar a las demás personas, ¿verdad? Debemos de ser puntual. Vamos a ver, de los chicos que están en casa, pueden abrir su micrófono y dar su participación, su aporte. Hola, hola. Ser responsable no solo nos beneficia a nosotros como personas, sino también a otras personas. Y si esas personas empiezan a decir de que somos bastante responsables, van a venir más, cada vez más personas a nosotros, porque nos ven como una buena imagen, no sé. Muy bien, excelente, Débora. Así es, ¿verdad? Si nosotros, pues, practicamos la responsabilidad, pues eso va a hablar, ¿verdad?, por nosotros mismos, y van a haber personas que nos van a reconocer por ello y van a hablar bien de nosotros. Algo que a mí me llama bastante la atención es del video que dice, ser responsables te abre las puertas en cualquier lugar, ¿verdad? ¿Sí? Si nosotros somos responsables, justamente se cumple eso y va amarrado con lo que dice Débora también. O sea, las demás personas de verdad nos van a admirar, nos van a ver como una persona responsable y por lo tanto van a confiar en nosotros, ¿verdad? Vamos a ganar su confianza y eso es muy importante. Recordemos que la responsabilidad no solamente es entregar mis tareas, sacar buenas notas, buenas calificaciones y hasta ahí nada más. No, cuando estamos diciendo de ser responsable, es en todos los ámbitos, ¿verdad? Tanto en casa, tanto en la escuela, con nuestros amigos, etcétera, con todas las personas que nos rodean. Si nosotros hemos ofrecido o prometido algo, cumplamos con ello, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros, hasta para eso, necesitamos que alguien nos recuerde porque no cumplimos con cierta actividad, con cierto trabajo, o incluso que con cierto material y fallamos, ¿verdad? Y por eso decía ahí el video que el ser responsable también
nos hace tener más amigos, ¿verdad? Así que, chicos, a practicar la responsabilidad, ¿sí? Muy bien, no sé si hay otro comentario. Ya, señor. Ok. Pues la responsabilidad, o sea, ser responsable nos ayuda como a ser más autónomos, asumir las consecuencias de nuestros actos y nos ayuda también a decidir mejor y a ser más, y a ser personas más confiables. Muy bien, gracias. Ser responsable es ser autónomo, dice, respecto a nuestras decisiones y pues también asumir nuestras las consecuencias de esas decisiones. Así es que, excelente, Quintanilla. Les animo a seguirlo practicando, ¿verdad? Yo sé que a veces nos cuesta, pero debemos de seguir practicándolo para poder ser grandes personas, ¿verdad? Muy bien, vamos a presentarle lo que es nuestra guía para este día, nuestro tema. Sí se observa, ¿verdad, chicos? Sí, señor. Muy bien. Es nuestra tercera clase, tercera y cuarta, ¿verdad? Porque son 2 horas seguidas. Tenemos nuestra clase número 3. El contenido es un poquito extenso, por lo tanto, lo vamos a trabajar en las 2 horas, ¿verdad? Tenemos que vamos a iniciar la unidad 3. La unidad número 3. Acá nos faltó, ¿verdad?, colocarle el número. Unidad número 3. Muy bien. Necesito que ustedes en su cuadernito pongan unidad número 3. Transformaciones políticas mundiales y retos para el siglo XXI. De eso va a tratar nuestra unidad número 3. Ahí tenemos como contenido fin de la Segunda Guerra Mundial y bipolarización del mundo, la URSS y Estados Unidos. Nuestro indicador de logro elabora y explica con interés un cuadro cronológico que representa los acontecimientos que marcaron el fin de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la bipolarización mundial entre la URSS y Estados Unidos. Cuando hablamos de la bipolarización mundial, significa que tenemos pues ideas contrarias, somos polos opuestos, ¿verdad? Y por lo tanto, vamos a ver esa bipolarización entre ambas potencias, la URSS y Estados Unidos. Vamos a ver, la URSS es Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿verdad? Para el que no se puede muy bien las siglas. Y pues tenemos a Estados Unidos, ¿verdad? Bien, vamos a continuar. Acá tenemos una imagen de nuestro contenido socioemocional, ¿verdad? Cumplo con mis trabajos y tareas. Acá tenemos pues una actividad motivacional, ¿verdad? Para entrar de lleno a lo que es nuestro contenido. Y dice así, Alemania dividida en 4 y en 2. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945, en la conferencia de Potsdam se acordó que los 4 países aliados ganadores se dividirían a Alemania en 4 partes. De esta forma, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Rusia tendrían un sector bajo su control. Los sectores americano, británico y francés formaron un Estado democrático, la BRD, República Federal Alemana o Alemania Occidental. El sector soviético se transformó en un Estado comunista, la DDR, o Alemania Oriental. Esto motivó la construcción del Muro de Berlín en el año de 1961, cuyo propósito fue separar a las 2 ciudades. El muro fue hecho de acero e incluía gran cantidad de trampas y explosivos.
Churchill llamó a esta barrera la cortina de hierro, ¿sí? Porque ese muro dividía prácticamente a estas dos partes, ¿verdad? Estas dos ciudades. Ahora bien, ahí tenemos una pequeña preguntita que dice, reflexiona y explica a partir de lecturas y búsquedas en internet quiénes son los verdaderos perdedores en una guerra. Sí, eso es para entrar en contexto. ¿Quién creen ustedes que son los verdaderos perdedores en una guerra? Perdedores. El pueblo, el pueblo diría. Hola, hola. El pueblo, señor. Muy bien, gracias, Sofía. Así es, ¿verdad? Lamentablemente no podemos decir que una potencia en sí o que un bando es perdedor al otro, sino que el que viene siendo el mayor perdedor en esta, en una guerra, es el pueblo, ¿verdad? Pues son ellos los que sufren más. Así es que los, el pueblo, las personas inocentes, son los verdaderos perdedores, ¿sí? Gracias, Sofía. Muy bien, luego tenemos los acontecimientos que marcaron la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que en 1941 la guerra se había vuelto un conflicto global. Los acontecimientos que marcaron su finalización fueron muchos y algunos de ellos los tenemos aquí marcados, ¿verdad? Número uno, cuando los ejércitos aliados, que eran Francia, Inglaterra, Estados Unidos, en 1643 invadieron Sicilia, al mismo tiempo los estadounidenses iniciaron acciones en contra de las posiciones japonesas en el Pacífico. Perdón, aquí hay un error, no es 1943, ¿verdad? En 1944, en el frente soviético, las tropas alemanas fueron repelidas. Ese mismo año, el 6 de junio, las tropas aliadas desembarcaron en Normandía. En abril de 1945, pues las tropas soviéticas y las aliadas invadieron Alemania, la cual se rindió el 11 de mayo. Sí, este es un acontecimiento que marcó la finalización. El otro acontecimiento que marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial fue el lanzamiento de la primera bomba atómica por los Estados Unidos sobre la ciudad japonesa de Hiroshima el 6 de agosto de 1945 y dos días después en Nagasaki. Tras este pavoroso espectáculo, Japón firmó la rendición inmediata. Ese quizá para mí fue un acontecimiento más decisivo que da finalización a lo que es la Segunda Guerra Mundial, porque si nosotros remontamos un poquito a lo que es la historia durante la guerra, pues el hecho de que Japón atacara a Estados Unidos, ¿verdad? Pearl Harbor, eso hizo que Estados Unidos despertara a su monstruo realmente, ¿verdad? Y pues tomara la decisión de venganza y de poner un alto. No, no, no. Sí, lo que sucede es que Japón primero pues invade a Estados Unidos y hace pues la destrucción masiva, ataca a Pearl Harbor. Incluso está la película, ¿verdad? Y a raíz de eso, pues es Estados Unidos quien decide devolverle el golpe, digámoslo así, pero deja que se confíen un poco y posteriormente los ataca. Y claro está, ¿verdad? El hecho de bombardear, tirar una bomba atómica a los japoneses, pues, iba a causar mucha destrucción y lo logró. Sí. Así es que esas bombas en Hiroshima y Nagasaki sí causó bastantes estragos en lo que era Japón, y como Japón no se quería rendir, ¿verdad?
Japón realmente no quería rendirse y no quería dar por finalizada la Segunda Guerra Mundial. Entonces fue prácticamente Estados Unidos quien le puso un hasta aquí, un alto. Y con el hecho de lanzarle las bombas atómicas, pues le demostró que lo podía destruir. Y para mí, pues, como les digo, es un acontecimiento de los cuales se ve más marcado para el fin de la guerra mundial. El producto de la finalización de la guerra fue el mundo bipolar, dando inicio a la Guerra Fría. Ojo, damos por finalizada la Segunda Guerra Mundial, que es un enfrentamiento en armamentos, con bombas, etcétera, pero también damos inicio a una Guerra Fría. ¿Qué significa Guerra Fría? Vamos a ver, chicos. Que no hubo un conflicto directo, sino como pequeños conflictos, no, en algo así. Hábleme más fuerte que no se le escucha. Que no hubo una guerra, no hubo una guerra concreta, sino que fueron pequeños conflictos. Son pequeños conflictos. Muy bien, ¿alguien si me puede confirmar o otra opinión también respecto a lo que es la Guerra Fría? Yo, señor. La Guerra Fría es como la lucha va entre varias naciones, pero que no llegan al conflicto armado, sino que solo como actos violentos. ¿Cómo, Constanza? ¿Un ejemplo? Ahí sí le quedé mal. Es que usted me dice que, o sea, pero que sí llegan a actos violentos. Entonces, no sé, quisiera que tal vez me pudiera formular un ejemplo. Hola, hola. Señor, dice que no. Fueron más como competencias para ver cuál era la nación más poderosa. Por ejemplo, la carrera que hubo para conquistar el espacio entre Rusia y Estados Unidos. Supongo que esa fue una parte de la Guerra Fría. Muy bien, excelente, Abril. Gracias. Gracias, ¿verdad? Abril complementa lo que ya había dicho Constanza. Cuando hablamos nosotros de Guerra Fría, no necesariamente nos estamos refiriendo a un enfrentamiento así en armamentos, ¿verdad? Porque la Segunda Guerra Mundial finaliza. ¿Qué significa? Que ya no hay enfrentamientos con armas, pero da inicio a la Guerra Fría. ¿Y esa Guerra Fría por qué Guerra Fría? Porque sencillo, es lo que ya dijeron sus compañeros. Era como una competencia, una carrera, pero para ver quién era mejor, ¿verdad? Sí. Y en este caso cabe mencionar la palabra como una carrera armamentista, porque ellos, a pesar de que no estaban en guerra, pero se estaban preparando y pues competían para ver quién era mejor ideológicamente, ¿sí? ¿Quién tenía las mejores ideas? Y poder llegar, como ya dijo Abril, ¿verdad? Al espacio también, esa era una de sus competencias. Y es ahí donde también entra el otro término que vamos a ver justo más adelante cuando estemos hablando de lo que es la Guerra Fría, ¿verdad? Vamos a hablar de un término que es la paz armada. Pero no voy a explicar qué es paz armada, ¿verdad? Sino que lo vamos a dejar para ese tema. Pero sí, ¿verdad? Estas potencias... Guerra Fría porque busca la manera de ser mejor que el otro. A ver quién, pues en el mundo es como la máxima potencia, ¿verdad? La que gana eso, ¿verdad? Ideológicamente hablando. ¿Quiénes son más inteligentes? ¿Qué? Entonces, ¿quiénes arman primero? Pues, imagínese usted algún cohete o algo que vaya al espacio, a la luna, ¿quiénes logran llegar allá, etcétera? Entonces, esa era su competencia, ¿verdad? ¿Quiénes avanzaban más tecnológicamente?
Ajá, se supone que fue un montaje, ¿verdad? Que fue un montaje, pero no sabemos. Bien, eso, a eso se refiere, ¿verdad? Gracias, chicos. Muy bien. También tenemos acá el régimen soviético y sus aliados en Europa del Este y el resto del mundo. Bien, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, decíamos que era la URSS, nació en 1922 y estaba conformada por 15 repúblicas. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, surgió como una superpotencia. Ocupó gran parte de Europa Central y del Este, así como los Balcanes. Se anexó a las naciones que había ocupado y a Lituania, Estonia y Letonia, promoviendo regímenes comunistas en ellos. O sea que la URSS promovía los regímenes comunistas, ¿verdad? Cuando Alemania fue invadida en 4 zonas, le correspondió la administración de una de ellas, lo mismo que de Berlín, en donde posteriormente construyó el famoso muro de Japón, obtuvo las islas Sajalín y de Corea, la parte norte de la península bajo el dominio soviético, se encontraban las naciones de Europa Oriental, China, Cuba, algunos países de África y del sudeste de Asia. Cuando nosotros hablamos también de que la URSS apoya a los regímenes comunistas, es que interfieren, ¿verdad? Se me olvidó mencionarlo, pero interfieren en los conflictos internos de los países. Más adelante vamos a ver, ¿verdad? La URSS firmó el Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, llamado Pacto de Varsovia. El 14 de mayo de 1955, este era un acuerdo de cooperación militar con los estados socialistas de Europa Central y del Este, Bulgaria, Checoslovaquia, Rumania, Hungría, la República Democrática Alemana, Polonia, Albania y Checoslovaquia, con excepción de Yugoslavia, que no participó, y China, que actuaba como miembro observador. Después de las muertes de Stalin en 1953, la política soviética cambió a lo que se denominó coexistencia pacífica, que negaba armas para extender la revolución comunista, rechazaba la idea de que la guerra contra el capitalismo era inevitable, ¿sí? Entonces, que siempre se iba a vivir. Luego tenemos las características del régimen soviético y de sus aliados en Europa del Este, ¿verdad? La Unión Soviética mantuvo una política de gobierno centralizada en los países que se encontraban bajo su influencia. Las naciones dominadas por el Ejército Rojo fueron constituyéndose en las democracias populares, siguiendo el modelo soviético de un partido único, colectivización de la tierra, planificación económica centralizada, priorización de la industria y persecución de la disidencia. Para su propaganda, el movimiento ideológico creó el Cominform y el Comecon para el comercio con sus aliados. En el caso de un ataque a cualquier miembro, se aplicarían distintas formas de presión, como la ruptura de las relaciones diplomáticas o cese de vínculos comerciales, hasta llegar al uso de la fuerza como el recurso final. O sea que según estas personas, ya como había finalizado la guerra y todo, sí tenían pues otras políticas de comercio y ellos se intercambiaban también productos o exportaban a otros países, pero también dejaron bien claro y bien asentado que si en algún momento pues se daba esa ruptura de esas relaciones diplomáticas entre países y pues un posible conflicto, una posible guerra y todo, era lo último que ellos iban a hacer. O sea que primero iban a tratar de resolver esas relaciones diplomáticas o dialogar, etcétera, pero lo último iba a ser recurrir a las armas para poder enfrentarse otra vez hasta con armas. Entonces, eso era lo que ellos también, de alguna u otra manera, querían evitar.
Y pues acá tenemos las características más importantes del régimen soviético. En este caso, como número uno, tenemos que la existencia de un partido único, el Partido Comunista, PCUS, que denominaba el Estado y la sociedad. Todos los aspectos de la economía eran planificados y controlados por el Estado por medio de planes quinquenales en los que se establecían las prioridades y la producción agrícola e industrial. La número 3 nos decía que la iniciativa privada quedó eliminada en todos los sectores económicos. Las tierras pasaron a ser propiedad colectiva y los bancos. Y las industrias eran de propiedad estatal. La número 4, el poder legislativo, residía en el Soviet Supremo, equivalente a un parlamento bicameral. Y el poder ejecutivo estaba representado por el Presidium. Sin embargo, esos órganos dependían de las decisiones que tomaba el PCUS. Bien, eso con respecto a las características más importantes del régimen soviético, ¿verdad? Características que nosotros podemos observar. Bien, les tengo también preparado para esta clase un video que nos va a ayudar a comprender un poco más todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, incluso lo que sucedió un poquito antes, ¿verdad? Porque es necesario poder identificar ciertas características, ciertos hechos que nos ayuden a comprender qué fue lo que pasó realmente en el conflicto, ¿verdad? En lo que fue la Segunda Guerra Mundial. El 1 de septiembre de 1939, Hitler invade Polonia. Esta es la acción bélica que realmente inicia la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es la contienda más devastadora que la humanidad jamás ha conocido. Pero para entender cómo se llegó a este punto debemos remontarnos años atrás, por lo menos al final de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles había puesto fin a la Gran Guerra, y la Gran Alemania había salido muy perjudicada tras perder territorio y serle impuestas desproporcionadas compensaciones que debía pagar a los vencedores. Los alemanes necesitaban de un líder que les guiara como pueblo y que les hiciese recordar tiempos pasados. Por eso surge un tipo como Hitler, un pintor frustrado que supo canalizar la rabia y los anhelos de todo un país. Si se puede decir algo bueno de un villano como Hitler, es que era un gran orador y un maestro de la propaganda. Les habló a los alemanes de la superioridad de su raza y del camino que el pueblo debía seguir para engrandecer la nación. Hitler, a golpe de discurso, se erigió en el líder del Partido Obrero Alemán, transformándolo en el Partido Nacional Socialista Alemán, de ideas nacionalistas, supremacistas, racistas y un fuerte componente antisemita y antimarxista. En 1923, Hitler acabó en la cárcel tras un fallido golpe de Estado. En su encierro aprovechó para escribir el Mein Kampf, Mi lucha, libro desquiciado de escasa calidad literaria que acabaría siendo el evangelio del nazismo. Tras su encierro, Hitler volvió a la palestra política y acabaría ganando en 1932 unas elecciones con mayoría simple para alzarse como canciller de los alemanes al año siguiente. Nace el Tercer Reich, el tercer gran imperio alemán, en una coyuntura de crisis económica a nivel mundial. Rápidamente, bajo una apariencia de legalidad, Hitler establece un régimen totalitario liquidando las instituciones democráticas de la República de Weimar mediante una ley habilitante. Se arresta a los diputados del Partido Comunista de Alemania y se los confina en campos de concentración. La persecución de los judíos por parte del nazismo se convierte en una política activa. El Führer hizo caso omiso de las obligaciones que para Alemania señalaba el Tratado de Versalles, creando un fuerte estado militar, con tímidas protestas de Francia e Inglaterra. En el año 1938 empezó a poner en práctica su política de expansión territorial, incorporando a Austria entre sus dominios. Ese mismo año, Hitler amenazó con desencadenar una guerra europea.
a menos que los Sudetes, una zona fronteriza de Checoslovaquia con una mayoría de etnia alemana, fueran cedidos a Alemania. Para resolver el asunto se sentaron a hablar en Múnich alemanes, franceses, ingleses e italianos. A los checoslovacos ni les invitaron. El primer ministro británico Chamberlain y su homólogo francés, en un acto de tibieza y cobardía, ceden con tal de que la sangre no llegue al río. Mal calculado. Al año siguiente, Hitler incumple su palabra y ocupa el resto de Checoslovaquia. Churchill criticó duramente a Chamberlain con la frase: «Hemos preferido el deshonor a la guerra. Tendremos el deshonor y también la guerra». Y así fue. Para construir un gran imperio, los planes de Hitler pasaban por la anexión de Polonia. Polonia era un país surgido del Tratado de Versalles. Sus tierras antes habían pertenecido a Alemania, a Austria y a Rusia. A los polacos se les había concedido una franja de tierra para que el país tuviese una salida al mar Báltico a través del corredor de Danzig, partiendo Alemania en dos. Agosto de 1939. El comunista Stalin y el anticomunista Hitler, dos líderes totalitarios, sorprenden a medio mundo con el pacto Ribbentrop-Molotov, un tratado germano-soviético de no agresión. Dos enemigos irreconciliables firmaron no atacarse. 9 días después del pacto, Hitler invade la parte occidental de Polonia y 3 semanas después, los soviéticos se encontraban invadiendo la parte oriental. La invasión de Polonia hizo que por fin Inglaterra y Francia le declararan la guerra a Alemania. Alemania se tomó una pausa para reagrupar filas, mientras británicos y franceses se mantuvieron a la defensiva. Los periodistas llamaron a este periodo la Guerra de Broma. Los ingleses mandaron tropas a Francia para frenar a los alemanes, la Fuerza Expedicionaria Británica. Las tropas francesas e inglesas se parapetaron tras la línea Maginot, una línea defensiva construida tras la Primera Guerra Mundial que los franceses creían inexpugnable. Durante este periodo de calma, la Unión Soviética atacó Finlandia. No fue un paseo, ni mucho menos. Los soviéticos sufrieron innumerables bajas. Finalmente, las fuerzas soviéticas no cumplieron su objetivo principal, el de conquistar Finlandia. Solo lograron conquistar algunos territorios fronterizos. Hitler pensó que el Ejército Rojo era un ejército débil formado por infrahombres. El Führer, muy crecido por sus avances anexionistas y ante la pasividad de buena parte de los líderes europeos, mueve ficha constantemente. Ocupa Dinamarca y Noruega. Los alemanes finalmente acabaron con la Guerra de Broma en mayo de 1940, tras atacar simultáneamente Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos y Francia. El método es el anteriormente utilizado en Polonia, la Blitzkrieg o Guerra Relámpago. Consiguieron meter sus tanques Panzer por un lugar que se pensaba impenetrable para un ejército mecanizado moderno. El bosque de las Ardenas. El ejército aliado quedaría rodeado. La batalla de Francia parecía perdida. A finales de ese mes se llevó en la ciudad de Dunkerque una dramática operación de evacuación de las tropas aliadas en territorio francés. Alemania pudo haberle asestado al ejército aliado el golpe final, pero algún tipo de milagro debió ocurrir porque Hitler dejó escapar a más de 300.000 soldados. ¿El motivo? No se sabe. Hoy en día es un debate que sigue suscitando innumerables teorías. La batalla de Francia no duró mucho más. El 22 de junio, Hitler se reunió con varios altos oficiales franceses, quienes solicitaron un armisticio. Hitler seleccionó el mismo lugar y el mismo vagón de tren donde se firmó el armisticio con Alemania en la Primera Guerra Mundial. Esta vez se invertían las tornas, y Alemania ocupa el asiento del bando vencedor. Así se puso fin a la guerra en Francia. Francia se dividió en dos, una porción ocupada que incluía París y otra no ocupada controlada por un gobierno colaboracionista con sede en Vichy, presidida por el mariscal Philippe Pétain. Se la conoció como la Francia de Vichy. Charles de Gaulle inmediatamente se declaró en contra del gobierno de Vichy y proclamó la Francia libre. Llamó a sí mismo a formar la resistencia francesa. Italia y Alemania, las dos potencias fascistas, estaban unidas desde 1936 en una agrupación que Mussolini denominó el Eje Roma-Berlín. Mussolini, el líder del partido fascista italiano, viendo la facilidad con la que Hitler conquista países, siente que ha elegido el bando ganador.
se ha apropiado de Albania y se ha sumado a los alemanes declarándole la guerra a Francia e Inglaterra. Il Duce, emulando a Julio César, quiere ampliar más sus posesiones, ya que Italia, al igual que Alemania, había llegado tarde al reparto colonial. Sus planes pasan por conquistar Grecia y Egipto, pero Hitler tuvo que salir al quite para ayudar a los italianos, que más que una ayuda en la guerra suponen una carga. Los italianos no pueden con los griegos, pero llegarían refuerzos. Finalmente, los alemanes invaden Grecia a través de Bulgaria. Mussolini luego atacaría las bases británicas de Egipto desde Libia. El objetivo era tomar el Canal de Suez, la puerta del imperio colonial británico. ¿Pero qué había pasado en Europa tras la derrota de Francia? ¿Qué fue de los británicos? Churchill, nuevo primer ministro tras la dimisión de Chamberlain, rechaza firmar un armisticio con Alemania. Hitler decide ir a por todas. Pero conquistar Inglaterra no será tan fácil por su condición insular. Los ingleses consiguieron defender heroicamente su isla en la Batalla de Inglaterra, una batalla que se libró sobre todo en el aire, la Luftwaffe contra la RAF. Churchill pronunciaría otra de sus grandes frases, nos dejó muchas. Nunca tantos debieron tanto a tan pocos. Durante más de un año Inglaterra soporta la guerra en solitario, los nazis bombardean durante meses las ciudades más importantes de Inglaterra. Hitler cree dominar la situación y se ve como claro vencedor. Pero los ingleses resisten y dan la batalla. A finales de año, Adolf Hitler se entrevistó con el general Franco en Hendaya, una localidad francesa que hace frontera con España. Hitler quería que España entrase en la guerra de parte de las potencias del Eje. Al final no llegaron a un entendimiento. Franco estaba dispuesto, pero el país atravesaba una enorme crisis tras la Guerra Civil Española. España, si bien prestó apoyo logístico, optó por el papel de no beligerante. Hitler había logrado que Hungría, Rumanía y Bulgaria se unieran a las fuerzas del Eje. Solo faltaba Yugoslavia. Un cambio de gobierno en este país precipitó su invasión en abril del año 41. Hitler soñaba con un imperio alemán que abarcara desde el río Rin hasta el Volga. Es en este momento cuando Hitler decide ampliar fronteras y emprende la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. La gran motivación era el petróleo ruso. A Stalin, antiguo aliado de Hitler, le pilla un poco por sorpresa. No se esperaba que Hitler rompiese su alianza tan pronto. La invasión se había demorado con la invasión de Grecia y de Yugoslavia. Finalmente, en junio de 1941, los alemanes movilizan entre 3 y 4 millones de soldados. En un primer momento, los alemanes ganan campañas y terreno con facilidad. En un mes, Bielorrusia y las repúblicas bálticas, previamente ocupadas por la URSS, estaban en manos alemanas. Hitler calculó que pocos meses de campaña bastarían para tomar Moscú, pero el crudo invierno llegó, y los ejércitos de Hitler se quedaron a las puertas. Lo mismo le ocurrió a Napoleón en su día. El eje Roma-Berlín se había ampliado en 1939 con la unión de Japón. Japón era el país más avanzado de Oriente, y quiere librar a sus vecinos, es decir, a las colonias europeas orientales, del yugo de Occidente. Asia para los asiáticos, era una frase común entre los nipones. Ya en 1931 empezaron la invasión de China, que continuó en 1937. Cuando Alemania ocupó Francia, Japón tomó el control de la Indochina francesa. Sobrevino un bloqueo comercial y un embargo de petróleo por parte del gobierno de Estados Unidos presidido por Roosevelt. La única salida que le quedaba a Japón era retroceder o ir a la guerra. Los japoneses atacaron por sorpresa la base americana de Pearl Harbor, en Hawái, en diciembre de 1941. El gigante dormido despierta y Roosevelt pronuncia su famoso discurso de la infamia en el que declara el estado de guerra entre Estados Unidos y el Imperio japonés. Tras Pearl Harbor, los japoneses invaden Hong Kong y en cuestión de meses Singapur, Birmania, Tailandia, las Indias Orientales holandesas, Filipinas… Una especie de tsunami o guerra relámpago a la japonesa. La bandera del sol naciente ondea sobre el Pacífico. Y Hitler va y le declara la guerra a Estados Unidos. Con esto firma su sentencia de muerte definitiva. La derrota es solo cuestión de tiempo. Una batalla naval empieza a librarse en el Pacífico. En el Atlántico, la batalla se venía librando desde el principio de la guerra. En este escenario, los U-Boot alemanes hunden una cantidad enorme de barcos aliados.
La mayoría, barcos de abastecimiento. Para evitar la sangría, el papel de la inteligencia aliada fue clave, concretamente con el desciframiento de la máquina Enigma, usada por los nazis. Algunos expertos señalan que la guerra se acortó 2 años por este motivo. En el Pacífico, en 1942, los americanos consiguen vengarse de Pearl Harbor 6 meses después, concretamente en la batalla del Midway, un duro revés para los japoneses, donde pierden 4 portaaviones. Las tornas se habían empezado a invertir. En Europa, Churchill aprueba bombardeos masivos sobre la población civil alemana. Mientras, en el norte de África, las tropas alemanas de Rommel y las italianas ganan algunas campañas, pero son derrotadas en las batallas del Alamein, que marcan un cambio de rumbo. Los alemanes no consiguen llegar al canal de Suez, y con ello, el plan de Tenaza de ir a por las reservas de petróleo de Oriente Medio se desvanece. Los alemanes también planean conquistar los campos petrolíferos del Cáucaso. Es entonces cuando Hitler decide dividir sus fuerzas e ir a por Stalingrado, con el objeto de asestarle un golpe moral a Stalin, pues era la ciudad que llevaba su nombre. Mala jugada por parte del Führer. Aunque los alemanes conquistan buena parte del Cáucaso, sus tropas acaban retirándose, ya que su mirada estaba fija en Stalingrado. A principios de 1943, los alemanes se rinden tras la larga batalla de Stalingrado, la más sangrienta de la historia de la humanidad. La grave derrota de la Alemania nazi y sus aliados en esta ciudad significó un verdadero punto de inflexión y fue decisiva en los resultados finales de la guerra. A partir de aquí, los alemanes ceden constantemente terreno a los rusos. En julio de ese año, los alemanes no consiguen frenar al Ejército Rojo en la batalla de Kursk, la mayor batalla de tanques de la historia. Ese mismo mes, los aliados bombardean Roma, lo que provoca gran desmotivación en los italianos. Estaban convencidos de que los aliados nunca bombardearían la Ciudad Santa. Además, saben que están perdiendo la guerra. Terminarían por renegar de sus antiguos aliados. Al poco tiempo deponen a Mussolini y lo arrestan. Duro revés para los alemanes, los italianos les han traicionado. El 4 de junio de 1944 los aliados llegaron a Roma y la liberaron. El 6 de junio un enorme contingente de tropas aliadas desembarcó en las playas de Normandía. Los alemanes, que ya retrocedían por el este, empiezan a retroceder por el oeste. El avance aliado es incontenible. No tardan en llegar a París. Cuando los aliados cruzan la frontera germana, los alemanes lanzan una desesperada ofensiva en las Ardenas, que no surte efecto. En el Pacífico, las tropas niponas se desvanecen. Las acciones de los kamikazes solo retrasan la ofensiva estadounidense. En enero de 1945, el Ejército Rojo llega al campo de concentración de Auschwitz, Polonia, y libera a miles de prisioneros. La opinión pública empieza a conocer los horrores del Holocausto judío y su verdadero alcance. Más de 6 millones de judíos fueron asesinados por el régimen nazi. En febrero, los aliados realizan el bombardeo de Dresde, uno de los mayores bombardeos sobre población civil de toda la guerra, resultando destruida casi toda la ciudad. En abril, los rusos llegaron a Berlín y ganan la última batalla europea. Ese mismo mes se suceden el fusilamiento de Mussolini y el suicidio de Hitler. Finalmente, la Alemania nazi se rinde incondicionalmente ante los aliados. Termina la Segunda Guerra Mundial en Europa, pero la guerra continúa en algunas zonas de Asia y Japón. Hicieron falta 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto para rendir al incansable ejército del emperador Hirohito. Muy bien, chicos, ese es pues un video para poder comprender un poco más lo que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y cómo finalizó la Segunda Guerra Mundial. Realmente sí deja estragos, porque si no vamos a decir que una guerra pues no deja crisis económica, no deja pues pérdidas humanas, claro que sí, ¿verdad? Y todo afecta, ¿verdad? Y esta, pues, que fue una guerra mundial, lamentablemente, pues, dejó muchos estragos. A partir, pues, de ello surgen también
derechos y surge de alguna u otra manera también lo que es la ONU, ¿verdad? Que vela porque se mantenga la paz. Vela porque se mantenga la paz. Bien, chicos, todavía pues tenemos un poco de tiempo para poder trabajar lo que es nuestras actividades del libro. No sé, chicos, si ustedes tienen alguna duda respecto al tema. No, señor. Muy bien. Vamos a trabajar nuestra actividad para completarla. Tenemos un minuto. Busquen su libro y nos ubicamos en la página 138. ¿Me confirman si logran visualizar ya lo que es la pantalla? Sí. Ok, gracias. Ahí tenemos, ¿verdad?, nuestras actividades. Tenemos una cronología. Usted va a completar el cuadro con los datos destacados que marcaron el final de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Tenemos ahí en ese cuadro la derrota de Alemania, derrota alemana. Usted va a poner fechas importantes y hechos importantes de ello. Bien, vamos a ver, le voy a dar una fecha importante. Julio-agosto de 1943 a 1944. Escríbanlo ahí y me dicen qué hecho importante pasó. ¿Se recuerdan? Estamos hablando de julio, entre julio y agosto, 1943 a 1944. Ajá. Vamos a ver, pueden abrir el micrófono, chicos. Muy bien, ajá. Ahí, así es, Josué. Muy bien, Josué. Es la derrota de las divisiones blindadas alemanas en la Unión Soviética. Ese es el hecho importante que sucedió en esa fecha, ¿verdad? La derrota de las divisiones blindadas alemanas en la Unión Soviética. Muy bien, vamos a darles otra fecha importante. 6 de junio de 1944.
Vamos a ver, chicos, ¿pueden abrir su micrófono? Cuando se liberaron bastantes territorios de Europa, creo. Bueno, el 6 de junio, el hecho más importante fue el desembarco de las tropas aliadas en Normandía. O Normandía, ¿verdad? Ese fue el hecho más importante, justo en esa fecha. La otra fecha importante que tenemos es enero a febrero, ¿verdad? De 1945. En este caso, si ustedes recordarán también lo que vimos también en el video, pues nos hablaba de la gran ofensiva soviética, ¿verdad? Entonces, ese fue uno de los hechos importantes, justo de enero, febrero de 1945, la ofensiva soviética. Otro hecho, recordemos que estamos hablando de la derrota alemana, ¿verdad? Otro hecho que pasó, bueno, otra fecha, sería en marzo de 1945, que se da también la ofensiva anglo-norteamericana desde la orilla izquierda del río Rin. Coloquémosla como hecho importante, por favor. Ofensiva anglo-norteamericana desde la orilla izquierda del río Rin. ¿Ya la escribieron, chicos? Muy bien. No sé si me confirma Sofía si ya lo escribió. Sí, señor. Ok. La otra fecha importante es el 24 de abril de 1945. Y el hecho más importante de esa fecha fue que las tropas soviéticas cercan Berlín. Y la última fecha importante que debemos de retomar ahí es el 7 y el 8 de mayo de 1945. ¿Por qué? Porque sucedió algo importante también. Se da la capitulación incondicional de Alemania. Capitulación incondicional de Alemania. Tenemos la derrota japonesa. La primera fecha importante que nosotros vamos a colocar acá es 1943. ¿Sí? Uno de los hechos es la conferencia de Washington. Conferencia de Washington. Otra fecha importante es octubre de 1944. ¿Por qué es importante? Porque se da la batalla de las Filipinas. Aquí coloquémoslo como el hecho, ¿verdad? Batalla de las Filipinas. Muy bien. Fecha importante. Febrero de 1945. Batalla de Iwo Jima. En la batalla de las Filipinas, ¿qué fecha les dije? Octubre, ¿verdad? Del 44. Sí, ¿verdad? Ajá. Porque la batalla de la Iwo Jima es febrero del 45. También tenemos como fecha abril de 1945 que se da el hecho de la batalla de Okinawa. Okinawa. Tenemos otra fecha, 6 y 9 de agosto de 1945, que se da como hecho la utilización
de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Es un hecho importante también para la derrota japonesa. 6 y 9 de agosto del 45. Utilización de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Y la última fecha que no vamos a dejarla a un lado es la del 2 de septiembre de 1945, que se da lo que es la capitulación de Japón, ¿verdad? ¿Estamos bien, chicos? ¿Puedo continuar, chicos? ¿Me confirman? Sí, sí, señor. Ok, gracias. La número 2 tenemos, elabora una línea de tiempo con las conferencias que determinaron el sistema bipolar que imperó después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿cuáles fueron esas conferencias? Tenemos en la primera, acá justo donde estoy señalando, agosto de 1941, que se da la firma de la Carta Atlántica, ¿verdad? Es la primera que se da acá. Agosto de 1941, firma de la Carta Atlántica. Tenemos la siguiente. Enero de 1943, conferencia de Casablanca. Conferencia de Casablanca. La tercera, noviembre de 1943, la conferencia de Teherán, con H intercalada, ¿verdad? Teherán. La siguiente se da en febrero de 1945, conferencia de Yalta, ¿verdad? Y la última se da en julio de 1945, que es la conferencia de Potsdam. Muy bien, pasamos a la página 139. Acá tenemos mapas y gráficos, tenemos la número 3. Colorea según la clave las principales zonas de la derrota alemana. Usted va a colorear según la clave esas derrota alemana, ¿verdad? Tenemos en este caso color verde la derrota alemana en Kursk en 1943, ¿sí? ¿Dónde es que se da esa derrota? Vamos a ver quién me dice. ¿Podría repetir la pregunta, señor? Ok. Dice, colorea según la clave las principales zonas de la derrota alemana. Y tenemos acá que nos indica que con color verde vamos a colorear lo que fue derrota alemana en Kursk en 1943. ¿En qué zona se da? Ajá, ¿quién dijo yo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Josué? Señor, esa no se daba como en las fronteras de, ¿cómo que se llama?
de Rusia. Muy bien, así es, se daba por acá, ¿verdad? Ahí pueden ustedes colorear con el color verde, excelente. Sí se ve el puntero, ¿verdad? ¿Sofía? Sí, sí se ve. Ah, ok. Ok, muy bien. Vamos a pasar a lo que dice con color anaranjado. Usted va a colorear la conquista de Cilicia en 1943. ¿Dónde se da esa conquista de Cilicia? Mire, se da justo acá. ¿Observan el puntero? Sí. Ok. La número 3, con color morado, va a colorear el desembarco en Normandía en 1944. ¿Sí? ¿Dónde es que se da ese desembarco? ¿Dónde se da, chicos? ¿Dónde? Ajá, señora, Josué. No la sé. Vaya, es que solo Josué y Sofía me están participando, ¿verdad? Bien, se da justo por Bélgica. Muy bien, Josué. Bélgica, dijo él. Muy bien, así es. Por acá se da justo por Bélgica, ¿verdad? Ese desembarco. Muy bien. Vamos a ver de color amarillo. Usted va a colorear el cerco de Berlín en 1945. ¿Dónde está ese cerco de Berlín? Ajá. ¿Dónde dijimos que estaba ese cerco de Berlín, el muro de Berlín? ¿Dónde está el muro de Berlín? No es en Alemania, señor. Muy bien, está en Alemania, justo, ¿verdad? Alemania. Muy bien, chicos. Así es, gracias. Vamos a continuar. Ahí vamos a la relación del pasado presente. Nos dice que escribe qué organización internacional se creó tras la guerra para salvaguardar la paz. Investiga si sigue siendo efectiva en la actualidad. Escribe un ejemplo. ¿Qué organización se creó tras la guerra? Vamos a ver, lo mencionamos al final. La Organización de las Naciones Unidas, creo. La ONU. Muy bien, excelente. La Organización de las Naciones Unidas, conocida como ONU, ¿verdad? ¿Cuál era su labor? Su labor sigue siendo hasta la fecha efectiva. Por ejemplo, en la actualidad tiene presencia en la República Centroamericana para proteger a los civiles, ¿sí? A los civiles. O sea que es la ONU quien vela por la existencia de la paz. Muy bien, luego tenemos un comentario de texto. Nos dice: consecuencia para el pueblo alemán. ¿Quién me lo quiere leer? Yo, señor. Ok. Es preciso hacer comprender al pueblo alemán que ha sufrido una derrota absoluta, que no puede rehuir a la responsabilidad de unos hechos
desencadenados por él mismo, y que la táctica inhumana y la resistencia fanática de los nazis han destruido la economía hasta el caos, la hecatombe y la hecatombe presente. Muy bien, gracias, Constanza. Ahí tenemos la preguntita, ¿verdad? Explica lo que, según la conferencia de Potsdam, debía comprender el pueblo alemán al fin de la guerra. Ojo, imagínese que explique usted esa conferencia, ¿verdad? Que debía comprender el pueblo alemán al final de lo que era la guerra. ¿Qué era eso? ¿Qué es lo que debían de comprender? Que ha sido derrotado, ¿verdad? Que es responsable de lo que hizo y que los nazis han sido la causa de ello. Eso es lo que, según quedó establecido, y lo que querían en esa conferencia. Y por lo tanto, todos deberían de comprender, ¿verdad? El pueblo de alemán debería de comprender y aceptar eso, que había sido derrotado y que era responsable de lo que hizo. Los nazis han sido la causa de ello. ¿Sí? Muy bien, chicos, hemos completado las actividades también de nuestro contenido hasta la página 139, ¿verdad? El contenido visto el día de hoy. Pregunto, ¿tienen ustedes alguna duda? No, señor. Muy bien. Si no hay dudas, chicos, yo les agradezco a las 17 personas que están conectadas virtualmente desde su casa y pues a una persona que tengo presencial, que es Josué. Así que estamos hablando de 18 personas de 33. Chicos, por favor, siempre conéctense a sus clases. Vuelvo y repito, les agradezco a ustedes que están acá y síganlo haciendo, ¿verdad? Hacen muy buen trabajo, pero no solamente de conectarse, sino de participar. Agradezco grandemente a los que han estado participando constantemente en la clase, ¿verdad? Y pues ayudando a completar las actividades. Muy bien, chicos, vamos a terminar hasta acá. Les deseo pues feliz tarde, ¿verdad? Cuídense y bendiciones. Gracias, adiós, señor. Adiós. Bueno, adiós, cuídense.